Bueno, yo en parte le echo la culpa a la administración. ¿Por qué? Porque supuestamente si nosotros gestionamos estos parques, las juntas de acción comunal del barrio Chiriquí, Villa Jaidit, en un momento se llegó a un acuerdo de que el parque lo iba un año lo iba a manejar la Junta de Chiriquí, otro año lo iba a manejar la Junta de Villa Jaidit. O sea, manejarlo en el tema del aseo, en el tema de cuidar la cancha sintética. Un sinnúmero que uno haría esto de manera como siempre hacemos nosotros, las juntas de acciones comunales, todo desinteresadamente. Pero un buen día el señor director de Indupal le cambió la regla del juego, dijeron que iban a levantar un gestor de fuera del sector, un gestor de afuera, que él era el que iba a manejar el parque. ¿Cómo ocurrió? Un tipo de afuera que no realmente no le está prestando atención al parque. Y esta denuncia del deterioro, el daño de la cancha, de todo, yo la he hecho varias veces, reiteradamente, y yo me doy cuenta de que la administración no toma carta en el asunto. Ese baño no tiene baños, pero el parque no tiene baño, no tiene puertas, la cancha sintética la han dañado, las bancas del parque se las han llevado, las luminarias se las han llevado. ¿Por qué? Porque lo grave es el sector que nosotros estamos viviendo, que es un sector que vive demasiado chirrete. Eso es lo que tenemos que ver, que los chirretes son los que nos tienen los parques así. ¿Hace falta entonces presencia de la autoridad en estos parques, en este sector de la ciudad de Valledupar, Villa Jaidit? Un barrio, entre otras cosas, bastante grande, bastante poblado, pero abandonado a la suerte por parte de la administración de turno.